bienvenidos a Tecnocomputadoras. Un saludo a todos los que nos ven a través de migutiapo.com. Pues en esta ocasión vamos a hablarles un poco de tecnología y de todos los servicios y productos que nosotros ofrecemos al público jutiapaneco. ¿Qué productos nos puedes mencionar para el servicio a la sociedad? Sí, tenemos por ejemplo lo que son accesorios para computadoras, las computadoras como tal, ya sea portátiles o de escritorio. También tenemos impresoras en variedad de gamas y marcas, Canon, Epson, etc. ¿Qué son los productos que nosotros ofrecemos a la clientela en general? En esta ocasión, Sergio, vamos a platicar acerca de un equipo en especial, una computadora portátil que de tanta utilidad está siendo hoy en día a la población, puesto que se está trabajando desde la casa, se está estudiando desde la casa también. Y el producto de esta computadora que les vamos a mostrar ahora es muy versátil, lo adecuado para trabajar desde casa, ¿verdad? Entonces vamos a presentarles, esta es una computadora HP, es la DQ, el modelo 14DQ1002LA. Es una computadora, les repito, muy versátil, de regular tamaño, 14 pulgadas, color plateado, como lo ven ustedes acá, muy bonita. Una computadora bastante potente porque trae un procesador Core i3 de décima generación, que es la última generación en procesadores. Si ustedes se pueden dar cuenta acá también, arriba del logo de Core i3, trae un cuadrito. Ese cuadrito es un touch para digital, donde usted puede configurar la computadora, el acceso a su computadora con su huella digital. Esta computadora, aparte de traer ese procesador potente, como les repito, Core i3 de décima generación, también tiene una muy buena capacidad de almacenamiento. Lo interesante de esta es que trae un disco duro SSD de 256 GB, que es 10 veces más rápido que un disco duro convencional, de los que regularmente han traído las computadoras en estos años recientes. Si ustedes podrán hacer la comparación, pues regularmente veníamos trabajando con discos duros de 500 GB, 750 GB, 1 TB, incluso 2 TB, pero ahora se ha cortado el tamaño, pero se ha favorecido la velocidad de las computadoras. Repetía, 256 GB de almacenamiento. La ventaja que hoy en día tenemos es de que regularmente ya siempre estamos conectados a internet y tenemos nuestro almacenamiento en la nube. Entonces, lo que nos permite tener menos capacidad de almacenamiento en la computadora, pero favorecer la velocidad de la computadora. Asimismo, también tenemos que esta computadora trae 8 GB de memoria RAM en su versión DDR4, que es una memoria RAM bastante, bastante rápida y eficiente. Para mostrarles un poco, si se dan cuenta, vamos a encender en este momento la computadora. La computadora está totalmente apagada y se darán cuenta la capacidad y la velocidad que tiene esta computadora para acceder al sistema operativo. Este momento pues ya presenta el logo de HP e inmediatamente empieza a cargar Windows y es cuestión de segundos para ya estar en el escritorio y poder empezar a trabajar. Esta es una de las cosas bien interesantes. Trae una cámara de web de alta resolución que nos permite estar conectados en el teletrabajo, en el trabajo, en el estudio desde casa. Tiene un micrófono de alta sensibilidad también, el que no es necesario que nos acerquemos tanto a la computadora para poder hablar y que nos escuchen con las personas que interactuamos. Así es, esta, como les repito, pues es una computadora súper, súper versátil, muy, muy bonita, bastante, bastante interesante, que nos puede servir en casa, y es un producto que lo pueden encontrar acá en Tecnocomputadoras. Con respecto a los costos, ¿cómo podemos informarle a la población ahí sobre el precio de esta máquina? Así es, esta computadora tiene un precio de $5,395, que es un precio bastante accesible según las capacidades que tiene. Es una gran inversión, es una muy buena inversión. Algo que va a servirnos mucho, repito, en estos momentos que se demanda el trabajo o el estudio desde la casa.
si más personas pues quisieran informarse más de estos productos, ¿cómo los pueden localizar? Nos pueden localizar en las redes sociales como Tecnocomputadoras. Ahí regularmente interactuamos con nuestros clientes o las personas interesadas en acceder a nuestros productos. Así mismo también pueden encontrarnos en nuestra página web, tecnocomputadoras.com. Ahí van a encontrar la amplia gama de productos que nosotros tenemos disponibles para el público.